Namasté, ser divino, bienvenidos a Canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar rápidamente una lectura para ti en el día de hoy, un mensaje de tus ángeles, un mensaje de tus seres divinos, un mensaje del más allá, de donde sea, señales, etcétera, etcétera. Va campana, ser divino, va campana, por favor, colócate en posición de meditación, en oración y simplemente agradece. Va campana. Excelente. Vamos a preguntar, ¿qué mensajes tenemos para el día de hoy con mis seres divinos? ¿Qué mensaje, qué canalización vamos a tratar? Por favor, no te olvides, ser divino, de suscribirte al canal, de dejar un me gusta y también déjame un corazoncito, un gatito y no paso tu energía. Pero va de nuevo. ¡Ay, me encanta la carta de la fuerza de primera! ¡Oh! Aquí hay algo poderoso, con mucha potencia, diría yo. Mucha elección, mucho. Hay alguien que elige algo. Me dicen que elige por el buen camino, pero no sé qué. Eligen por el buen camino porque... ¡Y! Pasaron todas las cartas del tarot de Hoyosen y no me saltó la energía. Por favor, ser divino. Mensaje para mi ser divino, por favor. Gracias. Esta carta me repitió todo el día. Reina de bastos. El valor para florecer. ¡Wow! Así, leyendo literal, es eso. El valor para florecer, la carta del juicio, y cambiar, y transformarse, y transformar su viaje de vida, y transformar su viaje de vida, estoy leyendo literal, en esta parte la lectura es general para cualquier área de tu vida. Luego vamos a ir en otras áreas. ¿Hacia dónde va ese viaje de vida? Hay un gran coraje, un gran despertar, una gran decisión, una elección, una decisión. Aquí, cada instante estamos eligiendo ser divinos, ¿sí? En la medida en que elegimos, es la medida hacia dónde la vida se dirige. ¡Oh! Con intensidad. Bien. Muy bien. Acá es una energía del tal... A ver... Vas a tener coraje o has tenido coraje en estos días pasados, estos tiempos pasados, para presentarte de diferente manera delante del mundo, ¿sí? Has tenido ese coraje, te presentaste como reina de bastos, te presentaste y dijiste, bueno, esta soy yo, quiero hacer esto, o me interesa esto y esto y esto, ¿sí? Has tomado decisiones. Como te dije, cuando uno decide, transforma la vida. Has comenzado un nuevo viaje que no fue fácil, ¿sí? Porque todos los viajes o todos los cambios no son fáciles. Esa situación de cambio se dio a causa de que venías con mucha represión, ¿sí? 10 de bastos y 7 de bastos. Lo interesante de estas dos cartas es que el cambio va a ser rápido. O sea... Es un cambio rápido y positivo. Rápido y positivo, ¿sí? A cada instante estamos eligiendo qué hacer, qué decir, qué pensar. Todo el tiempo estamos eligiendo una cosa en pos de otra, en detrimento de otra. Si acá veo una persona que elige por un camino intenso, un camino diferente. Voy a ver, que me olvido siempre, qué signos predominan en esta parte general de tu lectura. Tiré el dadito y siguió en Acuario, Cáncer, Capricornio y Libra, ser divino. Vamos a dejarlos acá. Estos son los signos que predominan hoy en tu lectura. Vamos a trabajar entonces en lo que venimos hablando. Aquí tengo una persona con mucho coraje, carisma, pasión por la vida. Vamos a hablar de amor. Puede ser un amor. Vamos a hablar de amor. 6 de
Seis de oros. Caballero de copas al lado de un 6 de oros. Bueno, esta cuestión del coraje que has asumido, que has despertado, que has tenido ese cambio de pensamiento en este nuevo, para algunos tiene que ver con una nueva propuesta en lo económico. Si ¿sí? Hay alguien que llega a darte una nueva oportunidad, ¿sí? Y te va a encantar ser divino. Es un 6 de oros. Te llega a hacer un regalo, por ejemplo, o una propuesta en lo laboral, ¿sí? Porque tengo la reina de bastos. ¡Wow! Es un comienzo nuevo, as de bastos. El caballero de espadas y el 5 de copas. Bueno, era algo que te preocupaba mucho, ¿sí? O una situación X que te preocupaba mucho. Que viene una nueva propuesta, un nuevo movimiento, una nueva decisión, como te dije yo. El mundo. La luna, perdón. Wow. Bueno, estoy como muda hoy, ¿eh? Porque es muy fuerte, muy intensa. Esta energía, como dice acá, muy intensa, es como un cambio drástico, ¿sí? Como un cambio drástico. Me dicen que procures elegir tus pensamientos, procura elegir tus pensamientos correctamente, ¿sí? Tus pensamientos de no conflicto, de no ponerte a poner estrategias raras, ¿sí? Porque el comienzo llega, aunque muchas veces está oculto. Hay alguien que tiene un sentimiento muy romántico contigo. Más que romántico, diría yo, pasional. Sí, muy intenso, pasional. Pero que no lo está diciendo, lo está escondiendo. Clarifícame la luna. Estoy hablando de amor en este momento, ¿sí? Oh, por Dios, la luna y me sale el diablo. Es una persona que. Wow, la torre y el diablo. Esta lectura viene complicada. Voy a buscar auxilio porque me viene muy complicada. La torre es una persona que quiere destruir todo lo que tiene o lo que hace o lo que hizo contigo, lo que sea, porque ya no tolera más estar en separación contigo. Pero lo tiene totalmente escondido, o sea, lo oculta, la luna. Otra opción es una persona que se siente esclavizada con una relación pasada, ¿sí? Y quiere un nuevo comienzo contigo, pero no te lo dice tampoco. Si ¿sí? Tiene un amor contigo muy pasional, como te dije yo, eres como su adicción, ¿sí? Pero no lo dice, no se termina de concretar acá. Ayuda, por favor. 88, número maestro, Arcángel Uriel. Si has estado preocupado por cuestiones de índole económica, ¿sí? Que fue lo primero que sentí. Algunos de ustedes están muy preocupados con temas de dinero, sí, de dinero, finanzas. Los ángeles te acercan este número para disipar tus miedos y dudas. La abundancia está más próxima de lo que imaginas. Debes mantenerte firme, positivo y confiado que este mensaje no llega hoy por casualidad a tu vida. Recuerda que para sintonizar con la energía de la abundancia es necesario un corazón bondadoso que quiera su prosperidad para ayudar a otros también. Y mucha constancia en tus emprendimientos y negocios. Si tu pregunta es, ¿mejorará mi situación económica? La respuesta con el 88 es un sí en mayúscula. Tu mente tenderá a desconfiar de tan positivo mensaje. Está en ti sintonizar tu mente con la abundancia, simplemente pensando de manera positiva. El 88 es el infinito, el maestro. El arcángel Uriel o el 88 es todo aquello que está bien, todo aquello que no tiene fin, ¿sí? Por eso yo veía que aquí, porque el as de basto tiene que ver con lo laboral, ¿sí? Y no entendía, porque yo había preguntado por algo en el romance. Acá hay un tema económico que va a recomenzar.
Si es un tema económico, es algo que se quebró en el pasado, pero que en el futuro con el diablo es como que ganancia asegurada, ¿sí? Pero tienes que mirar desde ese lado, ¿sí? Mirar desde ese lado, desde el lado positivo me refiero, ¿sí? No sé si te lo mostré, Sardivino. Por favor, captura de pantalla. Número 88, Arcángel Uriel. Lee el mensaje que te dejaron porque es muy esperanzador, ¿sí? De mucha fuerza. Y la carta de la fuerza y de la reina de bastos habla de eso, habla de emprender, habla de salir de las cenizas. Ah, bueno, va. ¿Qué debe aprender mi ser divino de esta situación? El sol. Hacía mucho tiempo que no me salía el sol en esta pregunta. Debes aprender a ser feliz. Debes aprender a disfrutar los momentos tal como se te presentan. Debes aprender a no ser tan, estar tan a la defensiva, ser divino ahí. Debes aprender a celebrar la vida desde el momento en que te encuentras, agradecer con lo que tienes, porque las cosas van a mejorar, pero van a mejorar de forma intensa, rápida, de forma. Si es de dinero tu tema, con el diablo aquí es algo majestuoso, casi que sublime. Y no me salen las cartas, y porque no estoy preguntando nada, me dice. Futuro, háblame de futuro. Futuro en lo que sea. La emperatriz, para algunos tiene que ver con la creatividad, con crear un nuevo negocio, un emprendimiento, una familia, un embarazo, algo que se crea con felicidad. Algo que se crea con felicidad. Háblame más, por favor. Estoy muy curiosa con ese diablo. Clarifícame el diablo. ¿Ustedes vieron este diablo? ¿Pudieron observar esas cadenas? ¿O es un amor muy tóxico? ¿O es una persona muy celosa? ¿O algo así, eh? Clarifícame el diablo. ¿O es una ganancia extrema e impresionante en lo económico? Caramba, quería aguantarle estornudo, pero va. La carta de la fortuna, perdón, ser divino, es que no voy a editar, no me da tiempo de editarlos, cortar videos por un estornudo. Literal, no puedo, paso muchas horas acá grabando. Cuando pregunté sobre la carta de el diablo, que es una carta poderosa, es polémica, sí, polemiquísima, porque desde el lado romántico es conflictiva, sí, es un conflicto, un amor tóxico, un amor que viene muy adictivo, muy obsesivo. Pero viene la rueda de la fortuna. El tema es que tú dudas. El tema es que tú dudas de tu felicidad o dudas de lo que mereces o dudas de lo dudas de tus capacidades y dudas y dudas y dudas. Y yo siempre digo, cuando la persona duda de que el destino está ahí, quiero saber por qué ese dos de espadas, pues, ¿en qué duda mi ser divino? Quiero saber en qué duda mi ser divino. En el amor, por Dios del cielo, querido. Las flores, dudas en que te pueden pasar cosas bonitas, de que es hora de que mereces, de que es hora de vivir este sol. Tienes dudas de que los ángeles están con el 88 en tu vida. Dudas. Y si dudas, sencillamente no va a pasar nada. Literal, me enojé. Voy a sacar dos cartas de este oráculo. Dos cartas, por favor, clarifícame qué debe aprender mi ser divino. ¿Qué debe aprender mi ser divino? Ya aprendo de. Ah, bueno, es que me canso, me canso, me canso. Clarifícame de qué viene esta lectura o qué va a pasar con el amor, este tóxico o esta situación económica. ¿Qué va a pasar? Bueno, saltó. Conformismo. Oh, por Dios, puedo hablar horas de esta carta, ¿eh? Una persona que se conforma, a ver, tómalo para el lado que sea, puede ser económico, que te conformes con que yo me merezco esto y que por el momento mejor me quedo con esto, que esto es seguro, y si ese tema del amor te conformas con migajas, te conformas con no amar sencillamente, o te conformas con una relación muy tóxica, literal.
Háblame del conformismo. Es una persona que está mentalmente encerrada en sus creencias y no se cree capaz. ¿Te acuerdas que te dije que es como que no te sientes merecedor o merecedora de un amor bonito, de unas finanzas prósperas? Entonces, si no te crees, si te conformas con lo que tienes, el universo no te lo va a traer. Si no crees que eres capaz de tener lo que quieras, no trae. Acá hay un reencuentro, ¿por qué me dijo eso? Acá hay un reencuentro o con alguien que te va a proponer algo económico o alguien que te va a contar sus noches oscuras y te va a pedir ayuda. No sé para quién es este mensaje. Hay alguien que te va a pedir ayuda. Tiempo. Nunca la había visto esta carta. Mucho tiempo. Acá el conformismo. Hace mucho tiempo que lo traes en tu creencia. Dime cómo salir de eso. ¿Cómo salir de eso? Con la gratitud. Hecho. Yo siempre les enseño que la gratitud es, digamos, el primer paso para que tú puedas salir de ese conformismo de que llevas hace tanto tiempo, de esa negatividad, de ese voy a dejar para más adelante, este amor. Este amor me deja, me hace sufrir. A ver, ser divino, piensa en positivo. Procura tener sentimientos amorosos contigo mismo y también con los otros, porque de la manera en que tú piensas con movimiento, con pensamientos bonitos hacia el otro, vas a atraer personas y situaciones en igual sintonía y en igual frecuencia de la gratitud. Ahora sí, namasté.